Hola amigos de Maxivisión, nos encontramos en la 11ª carrera en honor a este gran pueblo como lo es San Lorenzo del Cubo. 11 años ininterrumpidos de estar disfrutando de este gran evento. 12 kilómetros de recorrido, así que los invitamos que disfruten de las mejores imágenes solo a través de Maxivisión, lo que quieres ver. Compañeros de que les gusta el atletismo, ¿verdad? Nos encontramos aquí en San Lorenzo del Cubo, que festejando la feria patronal, siempre en honor a San Lorenzo Mártir. Nuestro evento con esto son ya 11 años que nos ha costado mucho, es una larga trayectoria que nos cuesta, ¿verdad? Porque todos trabajamos, pero la motivación es de que todo atleta nos viene a visitar y todo, se va feliz. Los premios que se dan aquí son en efectivo, se premia a los 5 primeros de cada categoría que constan en la categoría libre, que es la masculina, la categoría femenina y la categoría máster. Y se premia también a los 4 primeros locales de aquí. Llevamos 11 años, es larga trayectoria, nos toca reunirnos, ¿verdad?, cada noche, durante unos 3 meses antes de esta fecha. Esta vez, pues, satisfechos porque ya estamos en este evento, de que nos ha costado, ¿verdad? Porque todos trabajamos, no dependemos de esto, sino que esto es por alegrar el pueblo. Les saluda Marvin González, organizador del evento Corriendo entre Volcanes. Y un saludo para Maxivisión. Bienvenido a Maxivisión. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos visita? Carlos González, vengo desde Tecpan, ando acá corriendo en esta hora. ¿Primera vez que usted corre aquí en San Lorenzo? Segunda ocasión, estamos acá, gracias a Dios. Pues, el año pasado igual pues, la ganamos y hoy, gracias a Dios, otra vez se nos dio un triunfo. Estaba muy, muy contento de estar acá de nuevamente.
Entonces, bueno, felicidades por haber obtenido el primer lugar. ¿Cómo se logra, cómo se prepara para obtener el primer lugar? Bueno, yo creo que ese es trabajo de toda la semana, ¿verdad? Yo creo que nos dedicamos a todo esto todos los días, entrenando, mientras que no haya lesiones y todo eso, pues nosotros ahí estamos a diario entrenando para prepararnos para cualquier evento, y en esta ocasión pues fue para este evento. Nos estuvimos preparando el día de esta semana, ¿verdad? Gracias a Dios se nos dieron las cosas hoy. Felicitarlos a todos, ¿verdad? Ustedes como medio de comunicación también, que están siempre ahí apoyando el deporte, ¿verdad? Gracias, muy amable, y suerte para el próximo año. A ustedes, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a la exposición. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos visita? Pues mi nombre es Byron Estuardo Miranda, y soy de la aldea El Camán Patricia, Chimaltenango. ¿Cómo fue la preparación para obtener este segundo lugar? Pues yo creo que durante la semana nos preparamos, ¿verdad? Pero los rivales estuvieron bastante duros, pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad y logramos un segundo lugar. ¿Cómo sintió usted la organización de esta carrera? No, muy buena organización, ya que en todos los puntos hay personas que lo guían a uno, y eso es bueno. Y bastante hidratación, lo mismo, bueno, para los que íbamos corriendo, ¿verdad? Mi nombre es Rosy Raquel Tectaquis, vengo de Santiago, Zacatepeques. Me siento muy contenta por haber ocupado el primer lugar, ya que es la primera vez que vengo a participar acá. ¿Cómo fue la preparación que usted tuvo para este gran evento? Claro que preparación es todos los días, los entrenamientos muy fuertes para poder lograr los primeros tres lugares en cada categoría. ¿Cuántas veces ha corrido usted aquí en San Lorenzo el Cubo? Por el momento, la primera vez vengo a participar aquí, ya que he venido varias veces antes, pero por una lesión dejé de entrenar casi un año y medio. ¿Valió la pena para el primer lugar haberlo obtenido? Así es, gracias a Dios por haber ocupado el primer lugar, me siento muy contento. Deseamos suerte y todo lo mejor. Gracias a ustedes por la entrevista.